Trash es un grupo de percusión que hacemos música de Björk adaptada para ese lenguaje. Con una cantante, con un tecladista, pero básicamente el centro del grupo es la percusión. Las acentuaciones, digamos. La idea surgió un poco del cruce entre la lírica de la canción y la fuerza de la percusión. Me interesó generar un proyecto desde la composición, desde la forma de la canción y dejar de lado, sobre todo, la improvisación. De percusión es tremendo porque es explosivo, le da otro sentido a la canción. Ella tiene un timbre más yacero, no canta como Björk para nada, y eso a la vez me parece que le da justamente al grupo una identidad propia. Estamos haciendo nuestra versión de la música de Björk. Es original, es como llevar la parte electrónica de Björk a algo mucho más explosivo, es con 20 tambores ahí sonando a full. Beautiful Trash va a sentir que hay algo que los va a hacer mover y que los va a estremecer. Porque es contundente, es algo fuerte, es algo melódico, es lindo, es original. Es algo que no es muy común de ver. Cuando terminamos de tocar, lo que vuelve es tremendo. Hay un entusiasmo que genera el grupo que para mí es el grupo.